bienvenida al curso de prevención del acoso sexual en Duoc UC. Este curso se compone de dos unidades, donde profundizaremos sobre definición y características del acoso sexual y las prácticas constitutivas del acoso sexual y las manifestaciones físicas de acoso. Al finalizar el curso, serás capaz de definir qué es el acoso sexual y sus principales características de acuerdo a la regulación vigente, y distinguir las diversas prácticas constitutivas de acoso sexual y manifestaciones físicas de acoso. Durante el desarrollo del curso, te presentaremos distintos recursos y actividades, como casos de ejemplificación y ejercicios interactivos de carácter formativo que complementarán tu aprendizaje. ¡Comencemos! Damos la bienvenida a la primera unidad del curso, llamada Concepto y Características Generales del Acoso Sexual. En esta cápsula profundizaremos en el concepto de acoso sexual en base a la definición vigente en el documento Protocolos de Actuación frente al Acoso Sexual en Educación Técnico-Profesional del MINEDUC, publicada el año 2019 y sus principales características. ¡Comencemos! Hoy queremos crear conciencia de una realidad que debemos combatir con fuerza, el acoso sexual. El acoso sexual es una realidad que afecta a los diferentes ámbitos de la sociedad y las instituciones de educación superior también sufren de este mal. Para crear conciencia de la gravedad del problema del acoso sexual, iniciamos estos espacios formativos. El objetivo consiste en conocer qué es y cómo se expresa el acoso sexual y prevenirlo. El valor que queremos proteger es la dignidad de cada miembro de la comunidad. Toda persona, por el hecho de ser persona, es digna. Esto quiere decir que siempre debe ser respetada. Disculpa, ¿te puedo hacer unas preguntas? Sí, claro. ¿Tú sabes qué es el acoso sexual? Ay, no sé. Supongo que es como cuando te obligan o fuerzan a hacer algo que tú no quieres. Uf, es difícil. Encuentro que igual es un poco subjetivo. Depende de cómo se siente una persona frente a ciertos comportamientos. Creo que el acoso sexual es cuando una persona te hace gestos o te toca sin tu consentimiento. ¿A quién crees que afecta el acoso sexual? A las mujeres. Sí, como que las mujeres siempre estamos más expuestas en ese sentido. Yo creo que afecta principalmente a las mujeres. Me parece que a los niños y a las mujeres están en mayor peligro de sufrir acoso sexual. ¿Cómo crees que afecta a una persona el acoso sexual? Ay, creo que debe ser terrible. Creo que debe sentirse solo, sola, desprotegida e insegura. Yo creo que afecta en su dignidad como persona. Sí, porque el acoso sexual implica la negación del otro como persona, porque violenta su espacio más íntimo. Me parece que es un daño difícil de tratar, que requiere del acompañamiento de tu familia, de tus amigos más cercanos, y de profesionales con la formación adecuada para ayudarte a sanar este tipo de violencia. Ok, gracias. En las entrevistas que acabamos de ver, hemos podido conocer algunas de las opiniones más comunes acerca del acoso sexual. Ahora, nuestra especialista nos explicará qué es el acoso sexual y cuáles son sus características. El acoso sexual se entiende como una conducta indebida en la que una persona realiza, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual no consentidos por quien los recibe. Estos requerimientos amenazan y perjudican a la persona que los recibe. Es un acto contrario a la dignidad de la persona humana y Duoc UC, en consonancia con su identidad y misión,
está comprometido en la prevención de cualquier forma de abuso sexual, en el resguardo de la integridad de las víctimas y en la promoción de ambientes seguros. El acoso sexual se puede dar en relaciones horizontales, como por ejemplo entre amigos, pololos, conocidos o familiares, y también en relaciones jerárquicas, como por ejemplo entre un jefe y su subordinado, entre profesores y estudiantes u otros. Estas conductas pueden ocurrir en cualquier lugar o circunstancia, en la calle, en el metro, en una fiesta, en el instituto o en la casa de un amigo. El respeto que le debemos a la otra persona es intransable. Debemos comprometernos personal y comunitariamente a erradicar cualquier forma de acoso sexual. Recordemos que toda persona es digna de respeto y cuidado por el solo hecho de existir. Por eso, el acoso sexual es una forma de violencia gravísima contra la persona y la sociedad. En DuoQC, el acoso sexual no tiene lugar. En DuoQC, nos cuidamos todos. Como pudimos apreciar a lo largo de esta cápsula, el acoso sexual es una realidad que afecta a todos los ámbitos de la sociedad y es fundamental que seamos proactivos en proteger la dignidad de cada miembro de la comunidad. Te invitamos a continuar con esta formación. En la siguiente unidad conocerás en detalle las prácticas constitutivas del acoso sexual. En esta cápsula profundizaremos en aquellas prácticas que son constitutivas del acoso sexual y en las distintas manifestaciones físicas de acoso. En DuoQC, el acoso sexual no tiene lugar. En DuoQC, nos cuidamos todos.